Bien, ¿cómo contaros lo que supone el cambio para una ciudad como Pamplona, ¿no? Una ciudad donde, para que os hagáis una idea, la derecha ha gobernado, y además una versión de lo más duro de la derecha del Estado, ha gobernado durante 24 años. Y además donde prácticamente la alternancia en el poder ha sido absolutamente ficticia, ¿no? Porque ha habido una linealidad absoluta de políticas. A partir de ahí, el gobierno de cambio, el gobierno que acaba de entrar hace 8 meses, pues bueno, es algo absolutamente inédito. Un gobierno de cambio que proviene, en este caso, de 4 fuerzas políticas muy diversas, que tienen culturas políticas diversas y que, sin embargo, pues han sido capaces de unirse, en este caso, pues para formar un gobierno de cambio para desalojar a la derecha, ¿no? Y bueno, yo creo que esta puede ser la mejor conclusión, ¿no? El decir que por primera vez, probablemente en 2000 años de historia que tiene mi ciudad, hay un gobierno de izquierdas en la ciudad. Y a partir de ahí hacer una reflexión, porque también nos hablaban de retos. En el mes de septiembre tuvimos la oportunidad de juntarnos unas cuantas ciudades por el cambio, ciudades que en parte están aquí representadas y que supuso, pues bueno, todo un hito en la política estatal. Pero yo creo que si nos ceñimos exclusivamente a las ciudades de cambio, a las ciudades rebeldes, que decía Gerardo, de dentro de las fronteras del Estado, estaremos cometiendo un error. Yo creo que hay que ir a crear nuevas sinergias, tenemos que ir a buscar en Europa, más allá de las fronteras, nuevas ciudades rebeldes y crear con ellas nuevas redes solidarias, porque estoy absolutamente persuadido de que tenemos que romperle la ciudad, la cintura a los estados, tenemos que buscarles la espalda a los estados y será además la manera también de romper con esas instituciones absolutamente antidemocráticas que gobiernan Europa. Y además, me voy a permitir deciros también en esta propuesta de marchar más allá y de buscar a las ciudades rebeldes de Europa para buscar con ellos nuevas redes, también tendremos una oportunidad de dar la voz a los muchísimos pueblos que hay en Europa sin Estado. Y os lo digo yo, que vengo de Iruña, que como sabéis es la capital moral de Euskal Herria y que es un pueblo sin Estado. Muchas gracias.